Hoy estamos aquí para dar inicio a la obra de modernización, de refundación del Centro de Salud de Mamatoco, que presta un servicio principalmente a los barrios de la Comuna 6 y a los barrios de la Comuna 5, muchos barrios vecinos. Han venido varios de esos barrios aquí con nosotros, algunas personas de la comunidad. Por ejemplo, El Tairona, Ciudad de Equidad, 20 de octubre, 11 de noviembre, Nueva Colombia, Nueva Nación, Timayuy 1, Las Malvinas, Pamplonita y 8 de febrero. Hemos iniciado este año dándole continuidad a lo que el año pasado se había emprendido, y era reconstruir, modernizar, refundar la red pública hospitalaria, que como todos conocen, es una red que se ha ido construyendo poco a poco en casas que la S fue comprando o que se heredó de la antigua salud distrital, que tenía una infraestructura de puestos de salud. Y cuando se conformó la S, Alejandro Próspero Reven se hizo sobre esa infraestructura. Pero todo cumple un ciclo. Son casas incómodas para la prestación del servicio, un servicio que por supuesto ha crecido en oferta, y esa oferta se traduce en la necesidad de más espacio para el personal médico, el personal asistencial, el personal administrativo. Hay más flujo de ciudadanos demandando el servicio, pero no crece así la infraestructura. Pero además se requiere que la infraestructura evolucione en confort, en equipamientos, en mejora de la calidad del servicio. Y por eso nos propusimos rediseñar completamente la red de centros de salud. Y fue así como este centro, que una vez visitamos, recordará el personal que en esos días estuvo por aquí cuando estuvimos visitándolos, o el de Bastida, y así cada uno de los que fuimos a visitar para constatar personalmente la necesidad de una intervención integral. Y empezamos por Bastidas. En la intervención de la modernización de esa red, pasamos al IPC de María Eugenia, que está en la Comuna 1 y presta el servicio a la Comuna 1 y a sectores aledaños, que me ha informado el gerente de la S, ya avanzaron en el traslado de la del área de urgencias y deben estar entonces iniciando toda la intervención de ese centro de salud a más tardar el día lunes. Compromiso público suyo acá conmigo, porque esa vez que fuimos íbamos en toda la disposición de iniciar la demolición, pero todavía no se había completado el traslado total de urgencia, por eso se pospuso. Y para que estas intervenciones en Mamatoco y en otros centros de salud se viabilizara, por eso la S, desde la gerencia, organizó un centro o una central de urgencias, de manera que la urgencia se va a seguir prestando, ya no en este punto, por este tiempo que se hace la intervención, pero sí se va a seguir prestando. Quiere decir que se ha habilitado un equipo de 8 médicos y un personal proporcional de enfermeras, de auxiliares, para estar atendiendo
a la comunidad samaria que va, no va a la urgencia de la Castellana, sino a esa central de urgencias que va a subsumir la atención de urgencia que estos centros de salud prestaban y que por ahora, en tanto se van a intervenir, no se pueden prestar. Se invirtió 9.228 millones de pesos y están en proceso de ejecución de esa suma 6.500, porque los otros recursos se deben empezar a ejecutar cuando se contrate el centro de salud de Gaira y el de Huachaca. He dado pertinentes y perentorias instrucciones a la gerencia para que se adquiera el predio de Gaira. Entiendo que la negociación está avanzada y el predio se compra el día martes. Compromiso público, doctor. Y ya con ese predio comprado, entonces puede el arquitecto iniciar la implementación de los diseños para tenernos listo el proyecto y Gaira esté tranquila de que va a quedar con un centro de salud, ahí sí, totalmente nuevo, como el de Huachaca. Ya está el predio también, ya fue notificado el arquitecto para que empiece los diseños, ¿de acuerdo? Bien, y con eso completaríamos los centros de salud, que son, decíamos, Bastidas, Mario Eugenia, el que está en la zona del IPC, Mamatoco, La Paz, Taganga y hasta ahí vamos, ¿no? Y luego Gaira y Huachaca. Es decir, todos los centros de salud del distrito, quedando pendiente Minca y Bonda, que son también centros de salud. Centros de salud. Esos son puestos de salud. Estoy hablando de centros de salud. Los centros de salud son muy distintos a los puestos de salud. Lo que estamos interviniendo ahora es lo que presta el servicio a mayor cantidad de población en zonas muy grandes. En estos centros de salud es que se atiende a toda la población antes de ir a la clínica La Castellana o a las IPS privadas, ¿de acuerdo? O la pública. Entonces, por eso tenemos que intervenir lo que más impacto tiene. Y en este caso, esta intervención, ¿qué significa? Aquí, estos alrededor de 1.160 millones de pesos, es la intervención que demandó este contrato, se pasa de un área de 428 metros cuadrados a 700 metros cuadrados, que con área de urbanismo, 745, suma 1.445 metros cuadrados. Y se incrementa de 4 consultorios de consulta externa a 7 consultorios de consulta externa. Y se incrementa de 2 consultorios de urgencia a 3 consultorios de urgencia. Pero lo más importante, además de esta ampliación, como ustedes están viendo, en el área de consulta externa, en el área de consultorios de urgencias y en el de más especialidades, se incorpora lo que no tenía este centro de salud: una sala de trauma y una sala de parto y sala de recién nacido. Así que aquí vamos a poder recibir nuestros niños en esta zona de la ciudad. De 8 médicos se proyecta tener 16 médicos. De 2 enfermeras se proyectan 4 enfermeras. De 6 auxiliares pasamos a 12, un facturador, una administrador y en consulta externa 5 médicos de consulta externa, 2 odontólogos, un higienista, enfermera jefe, vacunadores y 3 auxiliares. O sea que va a haber mejor servicio porque hay más personal y estamos generando también más puestos de trabajo.
si se estaban haciendo 72 mil consultas anuales, increíble, 72 mil, se van a pasar a hacer 46.400 aproximadamente en el 2015 y 14.400 consultas externas más, significa esto. Y en consulta externa de urgencia, y en consulta externa vamos a tener un incremento de 38.600 consultas anuales a 67.000 promedio, es decir que vamos a crecer a 28.000 consultas, porque obviamente hay más área y más personal. Para esto sirve estas intervenciones, no solamente para modernizar la infraestructura, para generar con esa intervención mejores condiciones de seguridad del establecimiento, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales para la gente que ya está vinculada, sino sobre todo mejorar en la atención, en cobertura y por supuesto en calidad. Bueno, esto es un logro muy importante, gerente. Esto es un logro muy importante, amigos líderes de las comunidades, personal usuario y particularmente niños. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que ustedes tengan un mejor servicio. Entre más cercanos estén los colegios a los niños y a los jóvenes, entre más cercanos estén los centros de salud a los niños, a las madres, menos gastos en transporte y obviamente más posibilidad que se pueda hacer intervenciones a tiempo. Desde estos sitios se pueden trabajar estrategias de promoción y prevención en salud para que evidentemente tengamos menos consultas, porque al final el objetivo es que nos enfermemos menos, que seamos más sanos. Pero ahí estamos modernizando la infraestructura. Estamos muy contentos de que este proyecto esté saliendo adelante. Confiamos en que este gobierno pueda dejar andando también bien avanzado el proyecto de clínica materno-pediátrica. Ya está diseñado, pero hemos también impartido instrucciones para que se avance más rápidamente con el proyecto y estamos apoyando para que eso sea posible, de manera que se va a dejar una nueva clínica en la ciudad. La Castellana tiene alrededor de 26 camas. En este momento todas las 26 están funcionando. ¿Cuántas están funcionando? Apenas 16. Hay que mejorar en la habilitación de esas camas. Pues nosotros estamos hablando de una clínica que tendría cerca de 60 camas. O sea que estaríamos dando un salto por 3 de la propia capacidad de la Castellana, pero aún mucho más si consideramos las camas que efectivamente están allá habilitadas. Vamos a visitar pronto a la Castellana para ver cómo le metemos la mano también para que eso mejore, ¿no? En general, lo que queremos es que el servicio se preste de mejor forma. Esto es el propósito. Nosotros nos parece que la salud de los más pobres no puede ser atendida en condiciones de precariedad. Nuestros médicos y enfermeras tienen que trabajar con compromiso y alegría, con la alegría que debe dar la satisfacción de estar en el lugar que se debe, en el lugar adecuado. Esta gente, la gente de los sectores populares, nuestras comunidades a quien nos debemos, necesitan de un buen servicio de salud, señores médicos. Por eso no nos podemos andar incapacitando, por eso tenemos que, sin justificación de vida, por eso tenemos que prestar el servicio con alegría, con compromiso a las enfermeras, a los auxiliares. Esta es una oportunidad muy bonita de que Santa Marta tenga unas mejores condiciones de salud, que se disminuyan las tasas de enfermos y por supuesto de mortalidad. Bueno, pero eso no es todo. Estos procesos llevan consigo no solamente el incremento del personal, sino, doctor Gregorio, de la dotación, porque lo que queremos es que precisamente también se modernice la infraestructura, pero también lo que va dentro de la infraestructura, la dotación.